Usted no andaba con un canario la otra vez en Bendita. Sí. Era un día que no tenía demasiada ganas de participar y me hice traer un canario para... Pero escúchame, amigo, cuando usted necesite un pajarucho, tiene que llamar a Ricardo. ¿Qué me puedes mandar? Escucha, el destapaculo tengo uno que se llama. El picaluca. Este jugo de San Luis, que lo hacen allá en la provincia de San Luis, cuando usted va entrando de Buena Esperanza para el lado de Villa Mercedes, ahí está la fábrica. Muy rico juguito. Quisiera saber si conservas el loro. Dice, ¿qué sabe? Para que no, para que no conozca la anécdota, el Ricardo hereda un loro de un matrimonio que falleció. Que falleció, que se peleaba todo el día. Claro. Se peleaban. Y el loro vive diciendo, ¿vos qué sabes? ¿Vos qué sabes? Y otras cosas más, como por ejemplo, dice malas palabras. No, malas palabras no, pero dice, me dejaron solo acá. Dice, claro, que sería lo que decía el hombre en su derrota, tal vez, ¿viste? Pobre hombre, ¿viste? Porque esos loros te entierran. Un loro paraguayo, señora, señor, el que alguna vez vio. Porque los pibes no saben nada. Vos decís, ¿qué es esto? Una gallina. Nunca vieron un pollo caminando. Claro, sin pluma. Claro. Escúchame, loco. El loro eso, loro lengua negra, viven 80 años. ¿80? Y esta gente murió, tuvieron 40 años de casado, murieron. Y me lo ensartaron a mí porque, claro, dice, el loco le gustan los pájaros, lleváselo. Y el loro, yo hablo cualquier cosa y él dice, oh, ¿qué sabe? Y dice, me dejaron solo. Es que el reproche de ¿estás enojado? Y dice, escuchá lo que dice el loro, ¿estás enojado? Cuando era niño, vi a Pedrito Rico. Yo también advertí que no era como nosotros. Que era español. Claro, pero pasó Beto, que íbamos a una escuela paga privada del catolicismo, y venían los curas y decían, vamos niños. Hablaban como Pedrito. Niñitos, vamos todos a agarrar el jaboncito a bañar. Yo fui a casa y le digo, y a mi madre parda, le digo, los curas... son españoles. Hablan como Pedrito. Son españoles. Y ella me dijo, sí, ella me tenía que haber dicho, no, nene, son putos. O sea, ¿cómo es esto? Usted aportó toda la vida a la jubilación y va a cobrar lo mismo que uno que tuvo el coche suelta ahí. No, macho, a la bandera, izar la bandera va el que más estudió. Y es lógico. ¿Sabe qué pasa? Que toda esta banda de resentidos nos ha sembrado esto. Hereditariamente, nos han sembrado esto. No vale lo mismo todas las personas, no vale lo mismo, hermano. No vale lo mismo el hombre que se sacrifica y tiene limpito a su chico y el domingo, en vez de ir a decir, boca, limpia la casita porque va a venir el suelo, hace un asadito. No es lo mismo. Un lugar sorete que vende meros elementos hogareños como una heladera, una cocina, hacen la propaganda en un piso donde hay putas modelos, Diego Torres tomando champán. Pero si eso es lo que compra la gente pobre, no pongan propaganda, regálenlos, hijo de puta, gente. ¿Dónde está la cámara? Gente mala. Gente mala. Gentes malas. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur? Gentes malas que le hacen mal a las personas. De los leders no me dijiste nada. ¿Eh? De los leders no me dijiste nada. ¿A vos te parece? Que dicen... quítenle las tapas a los cuatro potes de Neuer Leder y le dan otro. Pero hijo de puta, regalalo, hijo de puta. Gente es mala. Mala mi pijita, mala mi pijón, mala mi pijita, hijo de puta. Gente es malas.
gentes malas. ¿Bancás la bandita que agarra un martirio y la hace rock? Sí, 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 me gusta, sí. Prefiero eso que otra cochinada, ¿no? No creo que si tenemos que enfrentar una batalla por quinta vez contra el Reino Unido, lo hagamos escuchando la música de Arjona o la música tropical. Saben ellos que los que darán las órdenes somos nosotros. Y es bonito tener una música poderosa, porque siempre una parte de la sociedad debe levantarse firme y valiente por su pueblo, por su gente y por la tierra que pisa. Como dice Arralde, no sé de dónde he sacado que es buena cosa saber qué tierra se anda pisando. Hay chilenos que reclaman. ¿Por qué? Los chilenos siempre nos sacan un poquito, me parece a mí. Sí. Vos que, bueno, vos que viajás tanto. Sí, bueno. Estamos cada vez más angostos. Sí, bueno, ¿qué vas a hacer? El chileno por ahí, como tiene un país tan angosto. Son nuestros hermanos chilenos que los queremos mucho. Vos, tu hermano, Mi mamá nunca tuvo hijos especiales. Bueno, en el sentido de que hermano es latinoamericano. No. Escucha, a ver si te gusta esto. Un hombre que llega a los 50 y escribe: el traje de madera que estrenaré no está ni siquiera plantado. El cura que me va a dar la extrema unción no es todavía monaguillo. Para ser comercial a esta canción le falta un estribillo. ¿Qué te parece? Una cagada, porque ¿sabes qué pasó, Beto? Esa capa que la escribiste vos. No, Sabina. Me chupa la pija desde la luna con un labio leporino y vos sacale una foto y fíjate para qué lado va. ¿Sabes qué? Yo sabía que era un hacedor de lesbianas. Yo creo que están alineados un sector, una minoría destructiva, resentida, alineada y adoctrinada por la gente que no quiere el bien, no son bien nacidos, no son gente de buena onda. Mira, un país puede tener diamantes, puede tener oro, puede tener grandes cosechas, pero si no tiene educación, si no pide permiso, si no dice disculpe, señor, si no dice buenas tardes. Yo mismo hace un rato fui acá a la vuelta a comprar una farmacia y dije, entré, yo acostumbrado ya hace 20 años que vivo en los pueblos, adentro, tierra adentro se le dice, entré y dije, buenas tardes, y uno metió la mano abajo de la caja pensando que lo venía a afanar y otro dijo, este es transgénero, dice. No. La otra vez me invitó, estuvo en la Universidad de Morón y me invitó a una picadita con la gente suya. Y digo, ¿no se puede fumar, José? No, acá no se fuma. Y digo, ¿se puede tomar un trago? No, acá no va nadie a tu velorio, José. Estamos llenos de sindicatos, gente que ababucha el lomo de los que trabajan. Y siguen queriendo, teniendo afanes de... No veo bases, veo gente que quiere enriquecerse. Demagogia, nos parece. Sí, pero se pone la camiseta. Si son rockstars, como por ejemplo este muchacho de Pink Floyd, ¿cómo que se llama? Roger Waters. Es evolución. ¿Entiendes, amigo? Si viene. Es evolución. Ahora si viene haciendo la música de los indios, negro. Vamos pa' Jova. Vamos pa' Jova, negro. Vamos pa' Jova. Yo veo bárbaro que venga la banda británica, porque los británicos nombraron Sir a Paul McCartney, a Brian May, ¿me entiendes, amigo? Porque tuvieron más ingresos, el Estado tuvo más ingresos por la música que por el combustible. En vez de aquí no, aquí traemos a Daddy Yankee, cuando que te vaya, dame un beso. ¿Y dónde se llevaron el billete de la Argentina, de los giletos que están vendiendo la mantera ahí en la calle Florida? Yo te vi varias veces cantando con León Gieco. Me gusta León Gieco, me gusta Víctor Heredia, pero yo creo que el músico tiene que mantener una asepsia con el establishment, con el poder de turno, ¿no? Claro, eso es un fallo, si no. Claro. ¿Te defraudaron a vos?
Mire, eso la verdad no importa. ¿Sabe dónde veo más defraudación? En ver un grupo pagado por una ONG, como los mapuches. Mire, los salesianos fueron los primeros blancos que cruzaron del Pacífico por Chile hasta Neuquén y plantaron las manzanas. En sus escritos no existe la palabra mapuche. Ni en la campaña de Rosa, ni Perito Moreno, ni en la campaña de Roca. Y declararon la guerra a la Argentina y cobran, y están pagados por una ONG que tiene su sede en Bristol, Inglaterra, en la calle Logia número 6. Parece que no están cachando, negro. Y muchos dicen que sos, muchos que han laburado con vos, dicen que sos un tipo orgulloso. ¿Es cierto eso? Y bueno, es el orgullo de cantar porque realmente quise. Estoy orgulloso de haber podido lograrlo. Yo siempre le pido salud a Dios, pero por supuesto que no la cuido. No soy ese hombre que va a buscar una revancha. Tengo por consigna esto. Cuando uno pierde algo, querer ir a recuperarlo es perder el doble. Hasta acá llegó mi amor. Nunca más un cafecito para ver si puedo agarrar una revancha. O bueno, vamos a recordar los viejos momentos. No es la mía. No es la mía. Si una cosa pasa una vez, puede no pasar. Puede no pasar, pero si pasa dos veces, va a pasar tres. ¿Y lo escuchás después? ¿Escuchás al más fuerte? En algunas oportunidades sí. Fui bueno, te pregunté si escuchás al más fuerte. Sí, en algunas oportunidades lo escucho. Cuando vienen amigos o... No me gusta ir a la casa de alguien que me invite y que pongan al más fuerte. Mucho menos Hermética o B8, claro. Mucho menos. Pero bueno, a veces escucho. ¿Y vos sí escuchás Hermética y B8? No. Tampoco. No, no, no. Nada. A veces escucho un tema que me da un amigo. Si te cruzan en la radio, vas andando en la F100 ahí, sí. Y de golpe en la radio escuchás que aparece. ¿Qué haces? ¿Cambiás o...? Es un imposible. Pararía y rezaría un Padre Nuestro para agradecer, porque es imposible que en una AM pasen una canción mía. Ah, porque pasa. ¿Por qué llamaste Trillando la Fina a este material nuevo? ¿Trillando la Fina para el que es de ciudad es recorrer la ruta? No, para el de la ciudad, Trillando la Fina es quedarse en un departamento, un ambiente, picando, y que venga un puto y te diga, ¿me das un pasecito, loco? Trillando la Fina es porque trillar la fina es cosechar la mejor semilla que uno plantó, sin la ayuda de nadie. Lo bueno sería, a ver, bueno, mirá, hay cosas que... Ya en mi casa me dijeron de las que no hable, así que toquemos el tema. Lo voy a decir, mira, hay personas que han robado literalmente con la música, robado mostrando la infancia de la música. La infancia de la música es y estupideces. Y ahora presentan a sus hijos, gente que ha ganado fortuna. Tus hijos tendrían que ser físicos nucleares, tus hijos tendrían que para compensar. No, para compensar, para ayudar a los pobres gentiles después de todo lo que ha succionado. Bueno, también hay un público que lo consume. Bueno, sí, el público consume, está bárbaro, pero vos como padre, ¿qué querés? ¿Querés darme la herencia de que tus... Ahora tenemos que escuchar al hijo de Julio Iglesias, al hijo Marito Ortega, al hijo de... Pará, loco, o sea, mi papá era taxista y yo tengo que ser taxista, a eso vamos. Si es hereditaria la succión que obtiene de vos, es hereditario todo. O sea, mi papá fue un obrero y yo voy a ser obrero. Mi papá era verdulero y yo salí cantor. Vos pudiste ser papero. Lo fui. Lo fuiste, pero le... desafiaste esa cosa. Traté que de parecía romper, destinada. De romper la regla, porque claro. De eso se trata la evolución. Y acá, como me ven, yo podría ser escribano. ¿Escribano? Sí. ¿Sabés por qué no lo soy? Porque no estudié, ¿eh? Siempre me gustó la batería, el bajo y la guitarra y una voz. Creo que eso lo mantuve en las tres formaciones y sí, que es gratificante poder decir, bueno, yo hice esto. Acá está, por el fruto se conoce al árbol. Y el árbol que no da fruto será usado para leña. El primer show más fuerte que fue en Arpegios, no me acuerdo muy bien el año ahora, fue muy emotivo, me acuerdo, porque fue a la semana de separar Hermética y fueron los realmente fans, los amigos, fue muy emotivo. Y no solo eso, sino que con el dinero que ganamos de ese concierto, fuimos y le pagamos a los conchudos que habían organizado el concierto que iba a ser de Hermética y que pagaron las publicidades y todo, con el dinero que ganamos del primer concierto, fuimos y pagamos. La dignidad ante todo, nadie va a poder decir que Iorio quedó debiendo.
sábado de cumbia. Porque tienen vergüenza, nene. Escucha, es como la cumbia, ¿no viste vos? Sábado tropical ese que hay. Sí. Hace 20 años tenemos un programa tropical en Canal 2. Sí. En el aire. Significará que es exitoso. 20 años. ¿Es exitoso? No. Es la... No importa si es exitoso o no es exitoso, es la avanzada mara. Ah, el día que crezcan bananas en la Patagonia, yo los escucho. Donde yo vivo, que es el frío, no pega eso. No pega eso, menea, menea. ¿Sabés? Porque son 12, 13, cada conjunto que sube al escenario, son 12 o 13 personas. ¿Por qué? Sí, porque son... Porque tienen vergüenza, querido. Por eso el más fuerte son tres músicos. ¿Y por qué ponen chicas blancas moviendo la cola? Porque es como que nos cogimos a la hija del patrón, boludo. No ponen mona, ponen... quieren poner sí. Una rubiota. Ahora que lo decís. Sí. En serio, le dije a los vagos, ¿cuándo van a venir? Y yo no creía que iban a venir. Es sincero, no pensé que iban a venir a tocar acá al club. A nosotros donde nos invitan vamos. ¿Eh? Donde nos invitan vamos. No, pero bueno. Nunca andamos pasillando por ahí para que nos den un laburo, porque es así, pero donde nos invitan, a donde nos invitan vamos. Che, más allá de agradecimiento que hayan venido, ¿para cuándo el campeonato? Espero que antes de mi muerte se dé. Pero bueno, hoy hay que usarla más que nunca. ¿Cómo porque... le hace un tema Racing, loco? ¿Un tema, yo tengo hecho un tema de Racing. Lo que pasa es que el que es hincha de Racing lo quiere escuchar, que venga, me lo pide y se lo toco. Es así, porque si uno lo hace... Es muy fácil hacer un tema para Boca o para River, que claro. ¿No? Que seguro se va a vender, pero... no lo hago para que no pongan manos sucias sobre eso, que es un sentimiento que uno tiene, ¿no? Grandísimo eso. Yo tenía una novia que le mando un beso grandísimo y nunca lo olvidaré, que se llama... Paula Vilierchio, una muñequita, y me iba yo desde Villa Devoto, me tomaba un colectivo hasta López de Vélez, General Paz el 28 hasta Puente de la Noria, el Puente de la Noria, el 503 hasta la casa, y después a las 3 de la mañana volver con bandas de putos nativos que decían, a ver, cómo mueve la colita, si no la mueve, que la tiene a ver. ¿Cómo mueve el pajarito? Si no lo mueve, que lo tiene paradito. Y yo era rockero, Beto. Tenía el pelo largo. Yo me lo ataba, negro, para que no me cojan de parado. ¿Qué es ser un metalero argentino? Y andar de negro y bancarse que te pare cada rato la policía pensando que vos sos el que robó al anciano y saben que no sos vos porque vos no tenés un arma. Por eso andás de negro, ¿me entendés? Por eso andás con la remera del más fuerte. Ese es el metalero. El que se está tomando una birra y viene y lo denuncia el vecino, pero capaz que cuando pasa el que roba, que anda de traje, o lo roban en la municipalidad o lo roban en el Senado, no denuncia, ¿viste? Es como aquel que está espiando por la ventana y ve que hay cuatro personas menores que él, entonces llama a la policía y dice, acá hay unos negros en la esquina, bueno, esos de negros somos nosotros, los que cuando hacemos dedos en la ruta no nos para otro que no sea un metalero porque andamos de negro, porque hay que andar de flúo o de naranja cuando se va en la ruta, para que de lejos, cuando te ve el camión o la gente, para vos que sos mochilero, metalero, te lo digo, la gente de lejos ya le das alegría, pones un color flúo, ¿viste? Ahora ya vienen cuatro de negro, cinco de negro andando y ya es un bajón. José Larralde me decía la otra vez, me dice, ¿sabe mi hijo? Dice, que a todo el pueblito donde vaya yo, dice, siempre hay un puñado de lo suyo, dice, son como una religión. Y es verdad, son como una religión, eso es el metalero pensado. No, está bien. ¿Qué me trajiste, loco? Te dije tela Virginia, loco. Si mañana te tenés que ir a vivir una isla solo, ¿qué tres cosas te llevas? A mi mujer y a mis dos hijas. Una que está por nacer en breve. Eso me llevaría, porque considero que la familia es lo que más puede despegar a un ser humano de mis características del infierno, de lo que es la vida en la ciudad. ¿En qué te cambió el tema de los hijos? En dejar de ser hijo yo. Y en poder advertir toda aquella amargura que yo absorbía de mis padres, no vertirla en mis hijos y tratar de evolucionar, de que sean superiores a lo que yo he sido. ¿No? Creo que en esta doctrina de la reencarnación y de que la muerte no existe, el castigo divino no existe, si lo que existe es que uno labra su propio destino, hay que saber ubicarse.
Es decir, lo que realmente enseña es saber ubicarse, en la ley del karma. A mí me tocó esta voz horrible, y esta vida miserable, tal vez, porque en otra existencia, pequé de egoísta. Entonces, tomándolo de esa manera, está el que manda y el que obedece. El que tiene y el que no. Lo bueno es tratar de ubicarse, ¿no? A nivel... Mira, en un pequeño ejemplo, cuando pasó esta desgracia que tuvo el rock, sí, en la sociedad nacional con esto de Cromañón, con lo de Cromañón, en el programa de Rolando Hanglin, llama a un muchacho que trabajaba, yo trabajo hace 10 años para Chabón, y dice, y un hijo de puta, y dice, ¿cómo? Y ahora que cayó, le está pegando. Y sí, me daba 20 pesos. Y vos, ¿cuánto yo tenés? 36. ¿Y qué estudio tenés? No, yo no tengo. ¿Y qué querés, loco? Las cosas se aprenden de chico. De chico hay que aprender y hay que dar a las personas, brindarles la herramienta de la educación. Por eso me gusta llamar más fuerte. La gente ignora que el reggaetón y la integración a Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Las más grandes canciones fueron prohibidas por una raza de reptiloides. Una agrupación de reptiloides en nuestra nación, reptiloides, evitaron que siga difundiéndose la obra de Gardel, Edmundo Rivero, Ignacio Corsini. Si hubiesen seguido difundiendo la obra de Mundo, la obra de Celedonio Flores, sí, la obra de Borges, la obra de los hermanos Espósito, se hubiese evitado la cumbia villera. Porque ahí en esas obras se demuestra de que el vivo no es el rocho, la viva no es la puta. No es como vemos que se suicidan estas putas con una cola preciosa. No, yo, me dice, no, usted, pero usted no ve que todos los días se fue a bañar y se mató. ¿Se suicidan las putas de la cola preciosa? La verdad, si es el amor lo que cuenta, no hay universidad que enseñe amor. Otros que ponen a Ricky Martin como que fuese el héroe San Martín, y se la llevan a Puerto Rico, que es parte de los yanquis también. Aparte, le perdonan cosas a la gente, ¿viste? Porque si vos ahora declarás que te gustan los hombres, tenés hijos con hombres, entonces los 30 años de atrás vos no le cantabas a las mujeres, le cantabas a los hombres. Igual, va bárbaro. Che, no se rían ahí, que esto es verdad lo que estamos diciendo. Sí. Yo tampoco soy un vivo, yo soy un gil. Podríamos decir un salame. ¿Qué es un salame? Un fiambre que comen todos hecho con la peor carne. Ah, no recomiendas el salame. El salame con manteca me gusta mucho. Me pareció leer que habías dicho que si Callejeros, los muchachos de la banda, fueron presos, si hay muertos en una cancha de fútbol por lo que fuera, por sí, pelea, por riña, por tienen que ir presos los jugadores y los técnicos, algo así. Y sí, lo que pasa es que al no darles contratos a las bandas nacionales, uno tiene que hacer todo uno, querido. Porque vos pensaste que te podría haber pasado a vos lo de Cromañón. Habrás tocado en las mismas condiciones. Por eso estuve embargado 7 años, cambiamos de pasar ese tipo de cosas. Porque los sellos grabadores, al no darle contrato a las bandas, el hombre que invierte tiempo, esfuerzo en querer ser lo que un cantor, y se tiene que alquilar el bolichito él, tiene que vender las entradas él, no hay nadie, pagar la seguridad él, y bueno, y es por eso lo que pasó. San Biónica, que era Independiente, esos chicos, ¿no? Tan Biónica. Tan Biónica. Tan Biónica. Biónica. ¿Qué tiene que ver con Independiente? Son independientes, digamos, se graban su disco, ellos... Ah, no lo sé. Yo soy el mismo... Sí, yo también. Porque, tal vez porque soy autodidacta, porque no tengo escuela. Es jodido andar por la vida siendo un transgresor, ¿viste? Porque se te cierran todas las puertas y casi ninguna te da la posibilidad de abrirte la. Acá, a mí me ha costado tu laburo, a vos también.
en este laburo, si decís la verdad, si vas de frente, si te cagás en la tapa del piano, en todo, cuando hay que sacar al difícil, te rajan sin que le tenga el pulso. Pero creo que es parte de lo de lo que uno. ¿Pero uno es necesario? Yo no sé si es necesario, lo que sí es necesario es decir, sé feliz o muere en el intento. Digamos, fue. Si aguanta mal. Me olvidé la letra, la concha de mi abuela puta. Digamos, fue. Si aguanta mal. Cumple su sueño. Que resiste. Cocinero. No tener la misma difusión que ellos, que grupos como los Charros o que los que están en los sellos multinacionales. Es una manera de mostrarle al pueblo que los sellos grabadores no responden a los intereses de la nación. El otro día a las 4 de la mañana estábamos al pie de un cerro comiendo un asadito sin vaso, sin plato, con un cuchillo nomás. Y mi amigo me dice, mi amigo Santiago Blanco me dice, Ricardo, ¿cómo nos quedamos acá hasta esta hora? ¿Cómo nos gusta? No, no es que no nos gusta, tenemos un sentimiento de crotos, nos conformamos con muy poco. Somos millonarios, no necesitamos nada. Y tocando en vivo, por lo menos en este último tiempo, mal no le está yendo, porque donde van revientan. Siempre nos va a ir mal, porque no es un teatro de títeres que uno hace con un pedazo de cartón. Siempre nos va a ir mal, porque se necesita el sonido. Se necesita que la gente le penetre el sonido, como hizo Sting, Giles, cuando vino acá y se comieron esa pija. Necesitamos eso. Bueno, eso nos sale barato. Por eso nosotros no podemos hacer como la cumbia villera, 4 shows en un día. Eso atentaría a que nuestro apellido, el que defendemos y el que nos hicimos, diga que somos unas personas sucias, asquerosas. ¿Cómo 4 conciertos? No, el nuestro necesita de tener un buen sonido de guitarra. Somos 3 personas nada más. Esto no es la Vela Puerca, que son 40 uruguayos. Nosotros somos 3 personas solas. Y entiéndase que somos hijos de personas que no fueron músicos, ni del Colón, ni que tocaron música, ni leyeron. 3. Entonces, ni lo hacemos de amor. Esto es el amor. Porque somos una sociedad. Yo pienso de esta manera. Ojalá se comprenda mi expresión. La alfabetización del pueblo, la escritura se creó para que todos respeten el orden social. Ese es el derecho humano. Humano es el que respeta el orden social, el que no es cuasi humano. ¿Comprende? El Perfecto. Que no respeta el orden social es cuasi humano. Bueno. Ahora bien, somos una sociedad. Si hacemos una corrida bancaria, dejamos de ser una sociedad y corremos cada cual por el mismo lado, porque esa plata es ficticia. Una cosa es la plata que uno genera, lo que factura día a día. El hombre que hace la mesa, la silla, los zapatos de mi madre, el vestido. Disculpe que me motivo así. Y otra es la finanza. La finanza es plata virtual. Si tenemos los camiones, lo pagamos con peso. El gasoil con peso, los obreros lo pagamos con peso, el cemento lo pagamos con peso argentino, los fierros con peso. ¿Para qué tenemos que ir a sacar un crédito que no cobran intereses? Y me casé de jovencito, a los 23. ¿Y tu mujer? Ahora ¿la misma? Tengo... No, mi señora falleció. ¿En serio? Difunta. Me casé de nuevo con Fernanda García, el amor de mi vida. Dios te dio una nueva posibilidad. No hay nada más lindo que... Uno la busca, la oportunidad también. No hay nada más lindo que acostarse con una persona que uno ama. No se sabía que vos habías enviudado. Sí, tuve una tragedia. A veces la vida te da sorpresas. Sí, creo que es que el tema es... como para, da para largo, ¿no? ¿Te cambió la vida eso? Sí, porque imagínate, Babi... una cosa es que te pise el tren y otra cosa es volarte la cabeza un chumbazo dejando a los pendejos en la cama. Voy a tratar de molestarlo lo menos posible. Chao. Capaz que todos no saben lo que sufro hoy. De que la madre de mis hijas haya quitado la vida. Y si quiero, y bueno, mierda.
soy un ser humano, qué carajo, la concha de mi madre, a ver. Pucho, me dicen, loco, tan lejos te fuiste. Me dijo papu, una vez, tan lejos. Loco, hoy soy un hombre joven, tengo fuerza yo. Puedo clavar una pala, hacer una pared de más, cambiar la cama de lugar. Yo voy a venir a vivir acá al lado del hospital italiano cuando tenga 70 años. Y mi señora va a ir a comprar almacencito de pasito por salud. Yo, viejito, traje el tallito que dice Pancho Ibáñez, que nos curamos todos. Esos llantos que me agarran es porque tengo el sistema nervioso destruido de tanto tomar este té de manzanilla. Ya está frío, ¿no? Sí. Pero... primero lo primero, amigo, primero lo primero. Primero comen los chicos, después comemos nosotros. Yo no puedo ir con una panza así a cortar una calle y decir, los niños no tienen que comer y te lo comiste vos, gordo. No, no. Escuchás. El noticiero de la EMA los escuchás sí o sí. Por eso, porque cada una hora hay, cada media hora. Media hora. Ahora, los de la televisión trato, como los dan a la hora de almorzar o a la hora de cenar, trato de no mortificarme. Está como digestivos no son muy buenos, ¿viste? Sí, son terribles, bueno, ¿viste? O sea, tenemos una norma, eso no. O otras normas, por ejemplo, no ver, no mirar ni la propaganda de los programas que no me agradan. Como la televisión, es de satélite. Antes, cuando éramos chicos, al menos es lo que me imagino, cuando éramos chicos sonaba el teléfono en tu casa y decía, ¿qué canal está mirando? Claro, claro que sí. Ahora no, ahora lo miden por el satélite. Claro. Así que ni la propaganda. Vamos a decir, si lo estoy mirando, ya este hijo de puta sabe que lo estoy mirando. Full, full. Hay personas que leen nada más que los titulares, el pie de página. Y aquí aprendí, gracias a un profesor que estuvo aquí contigo, que los chilenos venían a llevarse las vacas porque Inglaterra estaba conquistando la India y en la India podés hacer lo que carajo quieras menos matar una vaca. Entonces sepan ustedes los cumbias. Ustedes los giles que dicen, la yuta, tiro gato, mulo, la yuta existe por ustedes, orete, no por nosotros. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Hay que estudiar, negro. Sí. Otro tecito, por favor. Esta vez con edulcorante y seis facturas. ¿Vas, que después saque la barbaridad, ¿viste? Yo toda mi noche reflexioné. Yo no te puedo preguntar cosas a vos, porque este es tu programa. Yo vengo a que vos me preguntes. Por eso quería estar un rato antes como para que vos me charlar. Fíjense, qué sé yo. Tiene en sus manos la oportunidad de destruirme o de mostrarme como soy, qué sé yo. No, esto lo hacemos con mucho amor, Ricardo. Lo sé, querido, respeto. Lo sé, porque el problema no es de plata, el problema no es de evento, lo que falta es amor. Yo me hago eco de García, y no del que está en la guía, sino de Charlie. Say no more, nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en pata en mitad del ventarrón, si serán tan caradura, para nosotros miseadura, y ellos morfan conchando, loco. Las cosas bonitas las hacen las personas que soñaron hacer algo y lo hacen. Es muy lindo. Bueno, el más cerquita, fuerte uno. Es muy lindo ver de cerquita lo que de lejos se admira. Más porque la luz que regala el día se termina cuando palpita. Hoy tengo que darte mis agradecimientos, mi ayuda, las flores, no cuando estás muerto. Hoy es. El futuro es esperanza. Y el hombre es solo pasado. Que yo soy un rockero fuerte, un hombre que me da ganas de agarrar un chumbo y salir a matarlo. Que es mi manera. No es, loco, qué energía, qué buena onda que tenés. Le digo el corazón. Esa onda jiponazo berreta no me va. Prefiero la violencia que es parte del ser humano. Porque violento es el mundo, violenta es la vida. A mí me están explotando por 15 sopes y yo voy a ir a escuchar un cumbiamba que me está hablando de una mina y después hasta escornudo. Sí, pobre. También acá están con ese viaje, perdón, no, discúlpenme de corazón, con ese viaje berreta de... ¿cómo se llama esa?
Violeta Parra, esa. Sí. Es un viaje berreta. Se han quitado la vida esa gente. Sí. Gracias a la vida, escribió. Sí. Y después. Bueno, y después que me la paradoja. ¿Qué me quiere vender? ¿A los suicidados me quiere vender? Y yo llevo la cruz acá arriba. No, yo no quiero eso para los míos. No, a mí me gusta el tiempo de reflexión que me da vivir lejos. ¿Pero te soportás eso? Digo, pero si no, amigo, mire, han venido personas y me dicen, ¿no te gusta el mar? Mira, pibe, si a mí me gustás el mar, voy a vivir en la playa, querido. A mí me gusta ahí. Yo soy de tierra adentro, me encanta que las personas... Trato de mostrarme como un ejemplo en vida de que cumplo lo que soñé. Como te decía el otro día en esa conversación, he prolongado mi existencia, porque cuando iba para allá y tenía que volver me angustiaba mucho y esas angustias ya no las tengo. Sí, Ricardo, pero siempre es lejos de acá. Siempre es lejos de Buenos Aires. Sí, porque yo ya viví siempre... 40 años en Buenos Aires. Así que, ¿quién me van a hablar de amor? Yo ya sé lo que... Sí, a mí me gustaría haber nacido... Yo no nací en Perú, así que no añoro Perú. Me gusta ahí. Eso es lo que a mí me gusta. Muy importante en estos tiempos de tanta convulsión y de tanta que uno no puede hacer lo que quiere, poder hacer lo que quiere. Un fenómeno fuerte ahora con la música, ¿no? Son los Huachiturros con una canción, Ella quiere latir, dale latir. ¿Ella quiere? Látigo. ¿La? Látigo. Ella quiere látigo. Esos chicos no se saben hacer ni la paja, eso se lo hacen escribir. Se lo hacen escribir otras personas. Habría que hurgar e investigar quiénes son las personas que aprueban eso. ¿Y cuáles son promueven? ¿Cuáles son sus intereses de hacer eso? Dame un pase, ¿no? De poner personas sin experiencias en un programa reality. ¿Sabes por qué no hay una palabra en esos programas reality? ¿Por qué? Y porque no saben nada, querido. ¿De qué van a hablar? Si vos pones 4 ingenieros, 5 físicos, gente grande. Va a surgir un diálogo. Pero, querido, va a surgir un diálogo y la gente va a poder aprender. Pero nadie quiere ver. O sea, no es que nadie quiere ver. Se induce a la persona a no prestar atención a las cosas que no sean escapismos, de esta gran red de escapismo que tiene el ser humano. Mm. El político, los jueces, mi señora se me voló la cabeza un chumazo y yo tuve que garpar el divorcio y no se había hecho. Por una comunidad de malgarchadas que estaban ahí, que están esperando, que están todo el día viendo la tele, que se separó tal, se separó y yo también. Si el yogur es tan bueno, regálenlo, campeón. Basta, ¿viste? Aparte, si el aceite se hace acá, en Río Cuarto, y es de estos putos, ¿qué me importa el precio del aceite en Estados Unidos, conchudo? 25 centavos tiene que valer. ¿Cómo me vas a vender una cosa que no es necesaria para la vida, como la maquinita de afeitar, el cepillo de dientes, el talco para los pies, el sonate? Son cosas, el jabón fundamental, las pilchas, son fundamentales para... No, que me pongas un teléfono. Encima te lo compro y... Cuando llego no anda. Y voy y le digo, muchacho, no anda. Y me dice, ah, mire, va a tener que esperar. Hay que decirle, me das el teléfono, cruzo y lo mato a todos, los recago a trompada a todos. Tome, acá está. Entonces, si va tu madre, voy con mi madre, se me desgracea mi madre. En corriente y cayó y no hay un baño público, campeonato. Claro. Y otras cosas fuleras. No, me gusta escuchar. Mire, yo encendí un cigarrillo. Esto lo saben mis amigos. Y ahora capaz que lo van a ver y van a decir, ahí va con eso otra vez, este loco de mierda. Encendí un cigarrillo y una tía mía dice, ¿eso es veneno? Yo le dije, no, yo sé lo que envenena. Hace muy poco tiempo, en una calle al costado de una villa en Lanús, un árbol que llegaba al piso, pasa un patrullero y ve salir una piba de 19 años con un pibe de 23, con un tramontina en la mano, con sangre. ¿Qué hicieron? No, nada, fueron abajo. Habían parido el bebé y le habían hecho 35 tajos y estaba vivo. Yo sé lo que envenena. Una señora en Córdoba, obesa ella, no se le podía ver el embarazo, parió el bebé, en el inodoro lo puso en 2 bolsas de Consorcio Negra, le hizo un nudo, subió a la terraza, lo tiró a un volquete con cascotes, cayó el bebé a las 6 de la mañana, un matrimonio de hombre grande que no podían tener hijos. La mujer le abrió y dice, escucho llorar un bebé, y dice, callate viejo, ¿qué va a escuchar? Abrieron y estaba vivo. Y se lo dieron otra vez a la madre. Yo
Yo sé lo que es Menem, hermano. Ay, qué caliente que está. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Chupate esta pija. Escúchame, loco. Los mediadores, aparatos mediadores entre la realidad del ser humano, hacen esto del ser. Yo tengo pájaros. El que tiene el feature dareboard hot bikes. Uy. Me ve a mí limpiándole la caca al pájaro. Y dice, ay, le limpié la caca al pájaro. Y ustedes están vistiendo un santo de madera, hijos de p***. Esto está vivo. Claro. Pues hoy me decís, Ricardo, quédate. No, loco, yo tengo 700 pajaritos que están esperando para que yo les vaya a dar de comer. ¿Y sabes qué hago? Lo mismo que hacían mis antepasados. Pongo la radio, fumo. Y los miro. Está bien, pero todo lo que decís, yo insisto con lo mismo, pero la gente responde, van a obras y lo explotan, ahora van a sí, hacer... Sí, sí, la gente no es la que nos tiene que sponsorear. El que nos tiene que sponsorear es el Kirchner, la Germu, el hijo, nos tiene que sponsorear a nosotros. ¿Entendés, loco? Como sponsorean a miles de giles que están en todos lados y que apenas se abre la ventanilla de ir a garpar por el gobierno, le garpan a ellos. Lo nuestro es el folclore. ¿Vos decís por el ser nacional? O sea, no, lo digo porque, por esto, váyanse todos a la concha de su madre. Termino.